Intervención en áreas naturales protegidas de Galápagos. Caso Puerto Ayora. Cápsula del conversatorio con Paolo Caicedo, autor de esta tesis premiada en la Bienal de Arquitectura de Quito. Queremos resaltar que es una propuesta pensada para Galápagos, un santuario y un patrimonio natural, un reto muy interesante. Por esta razón, el proyecto busca dejar la menor huella posible, mimetizarse con el contexto y ser un espacio donde la arquitectura, la flora y la fauna del lugar y las personas convivan armónicamente. Esta propuesta cuenta con humedales, espacios de almacenamiento de agua lluvia, espacios abiertos para la flora y para la fauna, y también con espacios para la comunidad. Buenas noches, bienvenidos. Continuamos con nuestro evento Next Generation. 10 tesis, 10 proyectos de grado premiados en la Bienal de Arquitectura de Quito. Esta noche nos acompaña Paolo Caicedo Guijarro, quien nos va a presentar el proyecto Intervención en Áreas Naturales Protegidas, Caso Puerto Ayora en Galápagos. Paolo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Hola Luis, no, gracias a ti por la invitación, un gusto estar en este espacio contigo. Paolo, cuéntanos, ¿qué premio ganaste en la Bienal? A ver, mi tesis fue premiada con el proyecto de fin de carrera en el área de paisaje y urbanismo de la Bienal del 2018. ¿En dónde desarrollaste el proyecto? ¿En qué universidad te graduaste? ¿Quién fue tu tutor? El proyecto, bueno, lo dirigió mi tutor Jaime López de la Universidad San Francisco de Quito. Y bueno, se desarrolla, ya les vamos a contar un poquito más, pero se desarrolla en Galápagos, es un contexto bastante interesante. Justamente eso quería preguntarte, ¿cómo así Galápagos? ¿De dónde nació la idea de hacer el proyecto allá? Tal vez como parte del taller, una inquietud tuya. Sí, bueno, en realidad fue bastante curioso. Como anécdota brevísima, yo soy taurino bastante, me encantan los toros, toreo un poco, y mi sueño para estudiar arquitectura fue construir una plaza de toros o rediseñar. Entonces, yo entré a estudiar arquitectura con esa idea y de repente las cosas cambian, uno se enamora de esas ideas, las cosas cambian. Y estuve haciendo un workshop dentro de la universidad, casi estuvimos un mes dentro de las islas, con la Universidad de Melbourne, el TEC de Monterrey, TU Delft de Holanda. Un workshop bastante intenso y claro, de ahí quedamos enamorados todos de Galápagos y la idea que la tenía siempre presente al final cambió, mutó y se convirtió en esto que a través del tiempo dio estos frutos, ¿no? ¿Y el workshop de qué se trataba? ¿Era un workshop urbano, arquitectónico? Sí, el workshop era invitar a los estudiantes de posgrado, sobre todo de estas tres universidades. Invitaron también ponentes internacionales de todas estas universidades, profesores, eminencias en Europa. Y la idea era hacer eran varios esquicios en diferentes islas de diferentes tópicos. Entonces, en una tratamos movilidades, en otra infraestructura, en otra materialidad. Y fue interesante porque llegamos, bueno, luego todo eso se presentó a la alcaldía de Galápagos, presentamos a las dos ciudades, San Cristóbal, Santa Cruz. Entonces fue bastante interesante, además, compartir la visión que nosotros tenemos como ecuatorianos de Galápagos y lo que significa Galápagos para el resto del mundo. Y bueno, después decidieron hacer su tesis allá. Qué chévere, porque el contexto justamente cuando yo leía y te hicimos la invitación, me llamaba mucho la atención de eso, ¿no? Como no se ven tantos proyectos en Galápagos, dije, bueno, veamos qué pasó allá. Paolo, ¿te parece? Te habilito para compartir. Empezamos a que no, nos puedes empezar a contar acerca del proyecto y vamos conversando. Igual a la gente Claro. que se conectó, igual, nos pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios y al final yo se los paso a Paolo y pues vamos conversando acerca del proyecto. Listo, ¿se ve la pantalla? Sí, perfecto, ya se ve. Ajá. Listo, entonces, bueno, esta es una charla que la realicé en febrero del 2019, que fue para, nos invitaron a ganadores de la vaca a presentarnos. Tuve la oportunidad de compartir tarima con arquitectos buenísimos del Ecuador, con El Borde, con Natura Futura, con algunos de Boris Albornoz, con algunos exponentes también internacionales. Y
Exposición un poco más didáctica, digámoslo así, no tan arquitectónica, porque como lo dijeron alguna vez en esa charla, los planos están en internet, se encuentran donde quieran, pero es más interesante ver sobre estas cosas que quizás solo el autor sabe, o estas pequeñas curiosidades que son más interesantes, compartirlas en este espacio. Entonces, para situarnos un poco en el proyecto, es importante ver el contexto, las Islas Galápagos, en especial la isla de Santa Cruz y su capital, Puerto Ayora, que es esta mancha urbana de aquí. Y es interesante porque es una ciudad que muy poco se ha estudiado dentro del urbanismo del Ecuador o de la academia en el Ecuador, considerando algunas características muy especiales que tiene esta ciudad, como que es la ciudad más joven de todo el país. Solo en este punto urbano vive más del 61% de todo el archipiélago de las islas, y solo este territorio corresponde al 16% de todo el habitar de las islas. Entonces es interesante cómo en este espacio tan pequeño habita una gran cantidad de gente de todas las Galápagos, y lo más interesante aún que el 61% de las personas de todas las Galápagos viven aquí, y de este 61%, el 50% vive bajo el límite de la pobreza. Entonces, es una analogía bastante curiosa de pensar que es una de las ciudades más caras del país y que tiene el índice de pobreza más grande. Más o menos para situarnos, este puntito rojo de aquí es Puerto Ayora y esto es la ciudad de Quito. Entonces, podríamos catalogarlo como un valle incluso. Entonces, lo interesante de esta propuesta surge en nosotros, qué entendemos por las Galápagos, todo el marketing que nos han vendido de ser un paraíso exótico de la biodiversidad, pero lo que no sabemos es que Galápagos en realidad es esto, es una urbanidad que puede ser como Quito, puede ser el sur, puede ser los suburbios de Guayaquil, donde existe infraestructura en pésimas condiciones, movilidad en pésimas condiciones, un alto índice de pobreza. Grandísimo, y nos encontramos con estas dicotomías de en cuanto, por ejemplo, a movilidad, esto es lo que les mostramos a los turistas, pero así es como vive la gente en realidad. En cuanto a infraestructura, estas dos calles tienen una distancia de 5 minutos a pie. Entonces es bastante curioso cómo pueden existir los hoteles más caros del país, pero a la vez haya gente que no tenga dónde vivir caminando 10 minutos hacia adentro, hacia el borde, el no marítimo. Entonces, nos comenzamos a imaginar en un contexto de qué puede ser Puerto Ayora. O sea, Puerto Ayora hoy en la actualidad es esto de aquí, y qué es lo que tuvo que pasar, qué decisiones se tuvieron que tomar para que la ciudad tenga esta visual o la veamos de esta manera así. Entonces comenzamos a hacer un ejercicio creativo en imaginar los multiversos, en universos paralelos de qué decisiones se pudieron haber cambiado para que Puerto Ayora no se vea como se ve ahora, si no se han tomado otras decisiones y tenga otro futuro. Entonces es interesante, ahora ya el universo de Marvel nos lo ha mostrado, el tema de los universos paralelos, y es chistoso porque al final es cierto, ¿qué tal si es que no ganó el alcalde que estaba en ese tiempo, sino ganó otro y tomó otra serie de decisiones y convirtió a esta isla de Santa Cruz y en esta capital de Puerto Ayora en otra cosa totalmente diferente? Entonces comenzamos a imaginarnos y hacer unos fotomontajes de qué tal si es un universo distópico. Entonces es una isla se la vendió a China junto con todo el petróleo, donde vinieron Star Architects a construir su botella de perfume ecológico, donde hay islas flotantes, que puede haber pasado, podemos haber llegado al punto de que Puerto Ayora no se vea como se ve ahora, sino como esta imagen, o quizás como un universo apocalíptico, quizás en el que nos acabamos toda la naturaleza, permitimos que entre constructoras de todo el mundo, y la única naturaleza que nos quedó viva la tuvimos que encapsular en una especie de domos de cápsulas, y todo lo que era Galápagos ahora queda en estos pequeños domos donde podemos ir haciendo un recorrido y ver lo que era Galápagos, porque este universo puede que esté pasando en este mismo momento. O quizás el universo inminente, que es lo que nosotros nos planteamos y que seguramente va a pasar, de que Galápagos se puede constituir como la próxima Casablanca o Tunzupa o Salinas o Muisne, donde se comienzan a construir hoteles 5 estrellas al borde marítimo, y toda la parte del borde marítimo a su afuera se comienza a transformar en favelas, en quizás algunos conjuntos habitacionales del gobierno que ya sabemos que carecen de arquitectura y de urbanidad, donde comienzan a construirse cosas y no se habitan. Entonces nos preocupa que Galápagos pueda llegar a tener este rumbo que parece que va a ser así.
Pero también hay otras opciones, que tal vez puede ser un universo equilibrado, donde quizás y hayan más especies marítimas que barcos, que es lo que nos sucede hoy, o quizás que no era necesario construir con tanto cemento traído del continente, sino aprovechar los recursos naturales que se obtienen en la misma isla. Entonces es interesante cómo este universo sí se pudo haber creado y el proyecto que les voy a presentar se ubica en este universo, un universo de paisaje cultural donde ya existen, hay varias arquitecturas construidas en todo el mundo donde no necesariamente el paisaje significa no intervenir, no dañar el paisaje, los horizontes, sino hacerlo de una manera cuidadosa, casi como una especie de puntillismo donde lo vamos a construir, sí, vamos a intervenir, sí, pero va a estar subvencionado bajo el paisaje. El paisaje es mucho más importante que la arquitectura. Entonces, bajo este paraguas de paisaje cultural se ubica el contexto y para ubicarnos también un poco en un paraguas más grande es hablar del contextualismo. Este es un proyecto interesantísimo que se llama Rom Interrota, que lo que hacen en 1978 es todo el plano de Nolli, que es el plano por excelencia del lleno y del vacío, del positivo y del negativo. Lo que hacen es dividirlo en 12 fracciones y le dan un pedacito a cada arquitecto famoso de esa época. Entonces tenemos a Robert Venturi, tenemos a Rolling Cole, tenemos a Paolo Portoghesi. Ninguna de estas, la que más me interesó y la que más se acercaba al proyecto, esta era de Romano Giurgiola, que lo que hace es dividir la ciudad en tres contextos diferentes. Entonces tenemos la ciudad ya consolidada, que es Roma. Tenemos un equipamiento, que en este caso era una muralla que estaba en desuso, que estuvo ahí, va a estar siempre, pero no se le tiene uso, y una parte extramuros donde se produce todo el alimento que va a alimentar a Roma. Entonces, con esta premisa, lo que hago es preguntarme cómo puedo reinterpretar esto formalmente en Puerto Ayora, y curiosamente sucede lo mismo. Tenemos un barrio que se llama el Barrio del Mirador, que es una mancha urbana bastante extraña, con una forma ortogonal bastante precisa, donde es una serie de lotes que actualmente están en desuso, que hay pocas casas regadas, donde no hay nada de infraestructura, donde hay demasiadas calles, más calles que casas, y que es el primer punto de acceso para cualquier turista que quiera llegar a la ciudad. Posteriormente tenemos una segunda zona, que es una zona de equipamiento en desuso también, una serie de lotes, de macro lotes gigantescos propiedad del gobierno, donde eventualmente se van a construir hospitales, se van a construir escuelas, pero no ha pasado y seguramente no va a pasar. Y luego tenemos una ciudad consolidada con una de las densidades más grandes del país y curiosamente tenemos la única vía de acceso que atraviesa el punto A, el punto B y el punto C. Entonces hacemos una reinterpretación programática de todas estas formalidades de se llega, se atraviesa este punto que en Roma era la muralla, se convierte esta zona como una especie de puerta hacia Galápagos y posteriormente se llega a la ciudad consolidada. Entonces yo me imaginaba, el turista llega, aprende a vivir en una ciudad consolidada. Entonces, ¿qué es lo que sucede actualmente? Y por eso comentaba previamente que esta es una presentación bastante didáctica, que la puede entender todo el mundo incluso sin tener conocimientos de arquitectura y que la vamos a experimentar nosotros yendo a Galápagos. Entonces, llegamos en un aeropuerto súper cómodo, con todas las comodidades, en una isla que se aplanó completamente y se hizo un aeropuerto, donde tenemos unas vías preciosas de doble carril, sin curvas, nos subimos a un bus, uno de los tantos que están haciendo cola para esperar a turistas, y recorremos por una especie de camino de casi 2 horas y nos vamos encontrando con estas cosas, con unas formas bastante extrañas, formalmente hablando, esta es la universidad, una sede de la Universidad de Yachay, que está hecha con el locubón, que no sé cómo lo llevaron siquiera a las islas. Y luego comenzamos a ver estas cosas. La primera impresión que tiene el turista es ver tortugas encerradas en jaulas. Estamos en Galápagos. Entonces, toda esta experiencia es bastante chocante y porque creemos que Galápagos es esto de aquí, que es bastante ajeno, que tiene vías rápidas, que tiene edificios, botellas de perfume y que prácticamente es un zoológico donde vamos a ver cualquier tipo de animal. Hacia atrás de un muro, cuando en realidad no debería ser así. Y estas fotos de abajo son intervenciones hechas por el hombre, pero que no necesariamente tienen que destacar por encima del paisaje. Entonces nos comenzamos a preguntar por qué esta ciudad comienza a parecerse como un lunar en un gran parque,
como si fuera un parque invertido, como tenemos el parque en Nueva York, donde es una mancha verde dentro de la gran ciudad, en cambio aquí tenemos una mancha de cemento dentro de un gran parque. Entonces, ¿cómo podemos ir rompiendo estos límites? Y es interesante ver cómo se fue formando la ciudad. Entonces, tenemos unas imágenes de obviamente, comenzó en el límite marítimo por todo el tema de la pesca, las actividades económicas, se fue expandiendo hacia atrás, pero de repente comienza a tomar unas formas bastante extrañas que no sabemos por qué se tomaron así. La ciudad tiene esta forma y no sabemos por qué, no hay ni siquiera indicios de alguna formación natural, de alguna decisión política que haya determinado que la ciudad debe tener esta forma. Más que nada los límites laterales, porque por aquí sabemos que existen formaciones rocosas, tenemos el mar y podemos decir, ok, estos límites están justificados de alguna manera, pero hay estos límites que son cortados como a cuchilla y no sabemos en realidad por qué está pasando eso. Entonces, lo que comenzamos a proponer es romper estos límites injustificados que tiene la ciudad y devolverle un poquito de área que la ciudad le ha quitado al Parque Nacional Galápagos y sobre todo a las rutas terrestres existentes. Entonces, se propone romper los límites rígidos y en una especie de propuesta urbana comenzamos a unir los cuatro puntos cardinales de la ciudad para romperla de alguna manera y permitir o devolver las rutas terrestres que existían, por ejemplo, de migración de tortugas que puedan atravesar la ciudad sin correr ningún tipo de peligro y a la vez generando una serie de corredores bióticos verdes que van a unificar los parques ya existentes en un gran espacio verde, en un gran parque urbano. Entonces tenemos ya la ciudad deja de convertirse en un lunar dentro de un gran parque, sino comienza a transformarse en una especie de intervenciones dentro del parque. La ciudad deja de ser una cosa cerrada y comienza a abrirse un poco hacia el Parque Nacional Galápagos. Entonces, lo que generamos y lo que busca el proyecto es generar una nueva experiencia. Entonces, como si fuera el turista ahora va a llegar al límite urbano de la ciudad, se va a bajar del bus y va a tener que caminar 30 minutos porque ese va a ser la visa, digamos, para aprender a vivir en una ciudad como Galápagos, que no tiene que ver con ninguna otra ciudad del continente y que si nos destacamos por eso, de alguna manera deberíamos llevarlo por ese lado. Entonces, el turista se convierte en un estudiante que va a atravesar un paseo de 30 minutos a través de esta serie de Red Verde, donde va a haber arquitectura, que está subvencionada por el paisaje, donde va a tener una tortuga, una iguana caminando a su lado y no verla a través de una jaula. Y más o menos el proyecto lo que hace, no tiene un programa específico, sino está constituido como un equipamiento comunitario, porque esto puede transformarse en un museo, o puede ser una escuela, o podría ser una institución pública, o podría ser una universidad, en la que este paseo que al turista le va a tomar 30 minutos caminando, a una persona que vive en Galápagos le va a tomar 1, o le va a tomar 3, o le va a tomar 5 años aprender a vivir dentro de una ciudad como Galápagos, porque ni siquiera los propios nativos saben la riqueza que tiene Galápagos y por lo tanto no la cuidan y por lo tanto vemos las consecuencias que tiene hoy día. Entonces, el objetivo de la propuesta urbana tiene tres bases, que es la social, la programática y la natural. La social es mejorar la percepción de un turista que llegue a las Galápagos y que sepa cómo es vivir en la ciudad antes de entrar a ella. Un programático que va a hacer que no pasemos de un punto A a un punto B, sino que generemos una especie de experiencia. Y un natural que es devolver el área que le hemos quitado al Parque Nacional Galápagos y devolver las rutas terrestres que les habíamos quitado a los animales. Entonces, obviamente, toda esta propuesta urbana tiene que aterrizar en un proyecto arquitectónico y esta es una maqueta que formalmente quizás pueda ser así o puede que no sea así. Esto, el proyecto al final no se constituye como un proyecto arquitectónico como tal, sino como una serie de intervenciones, una serie de intenciones que lo que proponen es generar una especie de manual para que a futuro se puedan ir construyendo una serie de cosas con el programa que se necesite, pero ya con algo que esté probado y que funcione. Entonces, el proyecto en implantación se ve así, al final los espacios que tienen que ocurrir van a ocurrir abajo en un nivel de subsuelo, bajo una cubierta habitable, y nuevamente la forma puede que sea así o puede que no sea así, puede que este funcione, puede que no, pero en realidad lo que se pretende es generar estas intenciones para que a futuro, interdisciplinariamente, cualquier persona que lo requiera pueda ir tomando estos ingredientes para generar al final una receta que va a ser o una escuela o una universidad o un centro comunitario.
Entonces, luego pasamos a qué significa construir en Galápagos, por qué hay bloque en Galápagos, por qué hay cemento en Galápagos, cuando en realidad el material por excelencia es la roca volcánica. La roca volcánica tiene propiedades muchísimo mejores que el cemento en cuanto a compresión, en cuanto a térmico, en cuanto a acústico. Entonces, además, es el material más abundante que hay en la isla. Al principio, las primeras construcciones en la isla se realizan con roca volcánica. Luego hay decisiones políticas que hacen que se suspenda y se comienza a importar cemento y toda la serie de materiales que vemos hoy. Y es interesante porque construir con roca volcánica o construir con un material local no significa perder todas las comodidades que uno como usuario debería o quisiera tener. Entonces vamos a tener la misma luz eléctrica, vamos a tener el mismo agua potable, pero quizás si toda esta infraestructura que vamos a construir y que ya estamos dañando porque estamos alterando, pueda servir para generar microhábitats o microclimas para que puedan ir surgiendo nuevos grupos de especies. En cuanto a estrategia compositiva, se vuelve a repetir lo mismo, porque tendríamos que de alguna manera importar estrategias compositivas de afuera o tipologías de afuera, cuando ya Galápagos naturalmente nos está dando unas ideas o unos guiños de cómo debería ser. Entonces, por ejemplo, estas son las grietas que ha ido Galápagos, seguramente conoce, porque es un punto de ir sí o sí. Y lo que nos dicen es son dos muros con unas vistas direccionadas. Y lo que hacemos es nuevamente repetir esto. Entonces, el proyecto se inserta donde, no donde yo quiera como arquitecto, sino donde el paisaje me está diciendo, mira, aquí tenemos una formación rocosa donde la misma naturaleza te va a proteger de los vientos, te va a proteger del azulamiento extremo. Entonces, el proyecto se ubica en esta zona de aquí porque tiene estas formaciones rocosas que nos van a guarecer de la intemperie. Igualmente tenemos la condición de túnel, de lava volcánica. Si tenemos muchísimo sol, ¿qué es lo que hacemos? Nos adentramos en esta especie de túnel donde hay una experiencia de entrar, experimentar y salir. Entonces, nuevamente, esto se reinterpreta programáticamente de entrar el turista, experimenta o sale, de entra la persona que vive en Galápagos, estudia 5 años y sale. Entonces, por eso el proyecto comienza a tomar una serie de decisiones formales bastante potentes que comienzan a reinterpretar todas estas intenciones programáticas que la misma naturaleza nos va dictando. Y por último, recuperar la topografía natural de la isla. Como vemos, la mancha urbana que tiene la ciudad con sus límites muy, muy cortados con tijera, lo que hace es aplanar toda la topografía y construir sus propias casas. Y vemos cómo existe esta polaridad de A y B con lo natural, con lo construido, cuando en realidad podríamos recuperar y nosotros mismos irnos adaptando a la topografía natural de la isla. Entonces, luego lo que hice es una pequeña maqueta para de alguna manera reunir todos estos ingredientes, todas las intenciones que quería mostrar. Mostrando que sí, que en realidad se puede construir de esta manera con roca volcánica, tenemos los muros naturales, tenemos la roca volcánica convertida en bloque, tenemos la roca volcánica convertida en gravilla, que nos va a servir para guarecernos de la intemperie, que nos va a permitir intenciones de confort para que podamos tener el mismo confort y las mismas comodidades que podría tener un edificio en el continente. Pero en las islas de Galápagos, sin necesidad de importar ningún tipo de tipología del continente o ningún tipo de material del continente, pero no solo para el hombre, sino también para los animales. Entonces, esto genera, este tipo de arquitectura nos va a permitir generar una especie de confort natural. Vamos a tener desde los vientos, vamos a tener un efecto de chimenea que se va a llevar todo el aire caliente, vamos a tener escorrentías subterráneas para recoger el agua lluvia, vamos a devolver rutas terrestres que tenían los animales, vamos a recuperar plantas endémicas a través de una especie de humedales. Entonces, todo esto son una serie de estrategias que en este pequeño corte se indican que sí, podemos como arquitectos hacer una intervención sin que necesariamente afectar el paisaje, pero a la vez podemos ir creando nuevos hábitats para especies que se han perdido. Entonces el proyecto se aterriza en esta especie de aproximación que formalmente, repito, puede que esté bien, puede que esté mal,
Pero este proyecto se estableció de esta manera y lo que hace es generar estas pequeñas intenciones para que aquel que necesita puede tomar estas condiciones y construir su propio espacio, que es lo que yo pretendía con esta tesis. Y es que este proyecto funciona, este proyecto va a funcionar en cualquier isla de Galápagos y va a funcionar de la misma manera porque tenemos el mismo contexto y no necesariamente tiene que repetirse el mismo programa tipo universidad o centro comunitario, sino que puede ser incluso una vivienda, porque ya le estoy dando todas las herramientas de cómo podría construirse en Galápagos. Entonces, tenemos unos diagramas de asolamiento. A pesar de que estamos en un subsuelo, la refracción de una roca volcánica es altísima, casi como el agua. Entonces, todo el sol que está pegando en la roca nos va a reflejar y nos va a iluminar por abajo. Tenemos los humedales llenos de agua que también nos van a ayudar en la refracción. Además de que tenemos sol casi 12 horas al día, entonces vamos a tener también con paneles solares y demás energía. Tenemos ventilación, lo que ya hablábamos, un viento del sudeste que choca con una formación rocosa natural y se lleva todo el aire caliente en un efecto de chimenea. Tenemos un sistema de generación de energía mediante residuos que se hizo más o menos una especie de... Lo que menos tiene esta tesis es arquitectura, porque tuve que investigar desde sociología hasta biología, hasta todo, que es interesante. Creo que como arquitectos deberíamos involucrarnos en estos temas, porque a veces nos quedamos muy en la teoría, muy en la práctica. Entonces, investigamos las escorrentías subterráneas que existían dentro del terreno que se había escogido, en la cantidad de lluvia que hay. Esto va a atravesar por una serie de acueductos nuevamente naturales, y esta agua, que puede que no sea potable, lo que sí va a hacer es alimentar los servicios higiénicos para 250 personas por un mes. Entonces, es un edificio verde sin necesariamente tener todas estas etiquetas de Green Leaf y de todo lo que está de moda, sino que la misma naturaleza te está diciendo cómo hacerlo y prácticamente te dice ya está hecho, solo hay que usarlo. Entonces, todos estos residuos sólidos se van a ir a un pozo séptico que en 7 días se va a convertir en biogás y va a generar energía, y las aguas grises se van a ir a un humedal artificial con roca volcánica, con plantas endémicas, que a través de un filtro bacteriano se va a recuperar el 90% del agua. Entonces, esto es más o menos los cálculos que se hicieron. Con un 1,50 metros de humedal por persona, podemos recuperar 100 litros diarios que consumiría una persona. Entonces, prácticamente este edificio se sustenta a nivel de servicios de agua y servicios eléctricos solo. Nuevamente, los humedales, que lo que hace es el agua negra se descompone en una solidificación, mientras arriba se filtra por agua, mediante las aguas grises, mediante la roca volcánica, que además es un gran filtro, y además recuperamos toda una serie de plantas endémicas que ya no existen casi en la isla. El sistema de obtención de agua, sabemos cuánto llueve en esa zona, entonces específicamente se pusieron unos jardines de lluvia que van a captar toda esta agua y las van a hacer potables. El tratamiento de aguas grises, incluso en esta propuesta tenemos más programa, digamos, para ayudar a la ciudad que programa propio del proyecto. Es decir, tenemos muy pocas aulas, pero tenemos muchísimos humedales que lo que van a hacer es tratar las aguas negras de una parte de la ciudad. Entonces, imagínense, si esto se repite en un proyecto tan pequeño, a gran escala podría prácticamente ser autosustentable a toda la isla. Entonces, aterriza al final en planos, que es lo que nos interesa, de un proyecto que se ve bastante extraño en forma, pero que es riquísimo en contexto, y que no son estas cajitas que las tenemos, no son las mismas calles a las que estamos acostumbrados, porque de repente por aquí vamos a ver que cruce una iguana y se vaya de un punto A a un punto B a migrar, pero por aquí mismo va a pasar el turista y va a aprender que las tortugas no se ven a través de una jaula, o va a aprender que la arquitectura en Galápagos no se debería hacer con bloque y cemento, sino con roca volcánica, va a aprender sobre los humedales, va a aprender sobre las plantas, y todo en un espacio muy pequeño, que esto, como ya vieron la mancha urbana, esto es nada, esto es el 1% de este pequeño 16% que ocupa Puerto Ayora, y es lo que repito, es una serie de intenciones que si esto lo repetimos por 100 veces, quizás podríamos cambiar el universo distópico que vimos en las primeras imágenes y convertir, sí, a Galápagos en un paisaje cultural. Estas son algunas plantas de ya los programas, cómo deberían funcionar. Entonces, tenemos las formaciones rocosas que guarecen a todo. Tenemos la serie de humedales que van recogiendo el agua fría y van haciendo que el aire caliente, que el aire caliente que entra se enfríe con el agua y vaya botando otra vez caliente hacia el otro lado.
algunas plantas porque es un subsuelo. Y lo más interesante son las elevaciones, que bueno, no tienen mucho Photoshop, pero es lo que se busca. Esta es la elevación de la tesis del proyecto que se plantea, y esto puede ser como ver al horizonte o como no verlo, porque en realidad se mimetiza tanto con el paisaje que se puede decir que la arquitectura está subvencionada casi al paisaje. Nosotros como arquitectos no deberíamos pretender ser más que la naturaleza, sino aprender de ella. Entonces, en las elevaciones vemos que sí, de repente comienzan a aparecer cosas ortogonales que deben haber, pero prácticamente es hundirse bajo la tierra, a crear una cubierta habitable y que todo lo que tenga que pasar, si es que tiene que pasar, no afecte al paisaje ni a las rutas terrestres que tenemos. De igual manera, en los cortes se vuelven a ver las estrategias compositivas que se tenea. No es un corte tan interesante como los que estamos acostumbrados a ver, que de repente hay un auditorio aquí flotando que no sabemos cómo se sostiene. Pero si vemos que el paisaje es el gran protagonista de este proyecto, y cuando tiene que haber algo arquitectónico construido, se construye. Entonces tenemos la formación rocosa que nos guarece, tenemos la experiencia de entrar, experimentar y salir, tenemos la topografía natural que nos acoplamos a lo que ya existe. Y bueno, una serie de detalles de todo lo que ya se explicaba, las escorrentías naturales con el agua fría, los humedales con plantas endémicas, con gravilla de roca volcánica, que esto se va a recoger el agua, va a ir por una especie de tuberías, va a ir hacia una cisterna que va a alimentar a los baños. A la vez, las aguas grises se van a ir a un generador, que se va a un biogás, y esto alimenta a la energía eléctrica. Entonces, bueno, al final, en una serie de renders mal logrados, ya bastante viejitos, se ve cómo debería ser la arquitectura, o quizás como desde mi punto de vista debería ser la arquitectura en Galápagos después de haber pasado algún tiempo ahí. Y más o menos esta es la aproximación. Entonces, este es el proyecto. Espero, Luis, que les haya gustado y estoy listo para contestar todas las preguntas que tengan. Paolo, felicitaciones. Oye, un proyecto súper interesante y como tú decías, ¿no? O sea, el proyecto no pretende ni llamar la atención y por el contrario, se ve bastante encajado en el territorio. Bueno, te felicito. Oye, súper chévere. Y sí, tengo Muchas dudas, gracias. más que dudas, son como cosas en las cuales quisiera que podamos ahondar. Por ejemplo, el programa. O sea, digamos, el programa que hay, entiendo que hay muchas áreas como abiertas, muchas partes que son como humedales, también dejas muchas partes libres y a ver para que la naturaleza ocupe ese lugar también, ¿no? Como comentabas que las iguanas pueden estar por ahí, etcétera. Pero digamos, como justo en esta planta, por ejemplo, ¿resumiríamos esto en algo de capacitación y aprendizaje con algo comunitario? Sí, más o menos el proyecto al final fue gracioso porque la misma pregunta me hicieron en la defensa de tesis y no tiene un programa definido, es decir, es un programa flexible. Porque sí, en este caso era una especie de centro comunitario de universidad, digamos, de varios etapas temporales, digamos. Entonces, en la que el turista va a pasar un día ahí y ya va a aprender, pero que también puedes estudiar biología ahí 5 años y vas a aprender muchísimo más. Entonces, el programa sí tiene una condición ya bastante formal luego, porque eso es lo que me exigía la universidad. Entonces, tenemos una serie de aulas, tenemos unos grupos de laboratorios, tenemos una serie de espacios programáticos flexibles con paredes que se van girando para generar un gran espacio de exposición o un grupo de estudio, tenemos laboratorios. En las otras plantas tenemos cafeterías, tenemos comedores. Entonces, programáticamente sí, este proyecto tiene una condición bastante puntual, digamos, pero porque es lo que me exigía incluso la universidad con un cuadro de áreas y todo. Pero al final me di cuenta que el proyecto, y ya después de haberme graduado y el rato de presentar a la Bienal, dije, claro, este proyecto no puede quedarse es una escuela o es un museo o es una universidad, sino es esta serie de intenciones como una especie de manual de decir, aquí está todo lo que se puede hacer y úsenlo de la mejor manera. Claro, porque justo te lo preguntaba, porque como decías, o sea, no, es bien difícil encajarlo en esto que a veces tenemos metido los arquitectos, no sé si bien o para bien o para mal, sí, a ver, que es una escuela, es un centro cultural, es un equipamiento de tal, ta, 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 ¿no? Pero me parece interesante y creo que está bien la postura de llegar a decir, ok, no tiene un uso como
tan mandatorio como para decir que es un centro cultural, por ponerte, por decir cualquier cosa, ¿ok? Porque al final, esta arquitectura es como que pretende no llamar tanto la atención. Entonces, incluso ese uso también empieza a ser bastante, o se acopla a lo que la gente podría hacer ahí, o a lo que ellos Exacto. necesiten, o a la naturaleza. Claro, entonces por ahí también me parece súper interesante que no hayas definido algo como, o que tenga un nombre tan rígido, ¿no? Que va de la mano con las intenciones que tú tenías. Súper interesante. Lo otro que te quería preguntar, justamente en esta misma planta, por ejemplo, una consulta. Estas voy a rayar ya. Yo entiendo que esto es la parte de los muros, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí. Ok. ¿Eso es algo, es una preexistencia o es también, digamos, una parte que, cómo lo mostraste en esta imagen de algo natural, que son simplemente son muros que abriste para que el proyecto se encaje y que tienen esta forma más para darle eso natural, ¿no? Eso te quería preguntar. Sí, en realidad, bueno, ilustrativamente estas formas raras son formaciones rocosas, no necesariamente tienen esta imagen. Entonces lo que hicimos y lo que yo hice para buscar el terreno ideal era que se ubique en este espacio de equipamiento que hablábamos, que era como la puerta de entrada hasta la ciudad. Y obviamente no hay ningún tipo de planos o no hay ningún tipo de estudio de suelos a los que podamos acceder. Entonces, justo con un amigo que hicimos en la Universidad de Melbourne, tomamos fotos aéreas que las teníamos ya de archivo con dron y de ahí fuimos bien. Entonces, de repente aparece una especie de sombra que si le haces zoom se ve que es una formación rocosa, pero en realidad no, quizás esto se excave y en 3 metros desaparezca y no en 8 como yo lo planteé. Pero sí es ilustrativo decir, nos vamos a guarecer sobre rocas volcánicas, que esto era lo que la imagen satelital o la de dron me daba, pero quizás si esta punta no la tenía la roca. Entonces, algo bastante aproximado. Porque físicamente, luego haciendo la tesis, no pude estar ahí y solo tenía estos planos de dron para guiarme. Entonces, sí, no es tan real, digamos, no puede ser como tengo un lote en la González Suárez que mide esto por esto, sino más o menos la intención, ¿no? De guarecerse dentro de dos rocas volcánicas grandes que te permitan generar un espacio así. Ok, sí, justo eso te quería preguntar, ¿no? Porque al final son bastante potentes esta muralla, o sea, evidentemente por la escala, por la forma, el hecho de que sean de piedra y que tu proyecto encaje ahí, me parece una solución bastante interesante. Y que aparte del, bueno, en el un lado estás como adosado al muro, pero en el otro se abre todo completamente a estos humedales, a estas partes de recoger lluvia, súper chévere. O sea, paisajísticamente se ve bastante interesante. Y sabes que me parece también algo que aporta tu tesis es esto de poner el otro lado de Galápagos, ¿no? Lo que nos venden versus lo que pasa allá en la ciudad. Y yo justamente me parece interesante porque yo cuando visité Galápagos, claro, te vas a las partes turísticas, ¿no? Era muy niño, pero por ejemplo mis recuerdos de ciudad prácticamente son nulos porque no pasé en la ciudad después del aeropuerto. Capaz San Cristóbal, mediodía y se acabó. El resto era toda la Sí. parte rural. Entonces es importante también marcar, y me sorprendió porque lo desconocía, ese índice alto de pobreza que nos mencionabas, ¿no? Eso sí, no, la Sí, verdad. comienzan a haber cosas súper extrañas que, claro, nosotros también cuando nos dijeron, oigan, vamos un mes a Galápagos, dijimos, rico, viene gente de todo el mundo, vamos a pasar súper chévere, mentira, estuvimos metidos en suburbios prácticamente, eres como estar en un suburbio de Guayaquil, como estar en las periferias de Quito, bastante peligroso, a un par de amigos le robaron las cámaras, las computadoras, entonces No. no es el Galápagos que pensamos y claro, eso a nosotros, primero como ecuatorianos, que lo tenemos tan cerca, nos explotó la cabeza, peor aún para la gente que ve una propaganda del Ministerio de Turismo y viene a conocer Galápagos, porque en realidad Galápagos no es eso. Entonces nos encontramos con cosas tan curiosas como caminábamos alrededor de 1 hora hacia el borde marítimo y nos encontramos con niños de 5 o 7 años que nos decían, nosotros no conocemos el mar, nunca hemos ido a la playa. ¿Qué? Entonces, ¿cómo es Sí, posible? pero Exacto. Entonces, claro, nosotros decíamos, sí, nos están molestando, pero no, o sea, no conocían porque la gente ya en la parte más alta se dedica solo a la agricultura y no tiene por qué bajar hacia la playa. Entonces, eran niños que nos decían, vivo en Galápagos, vivo a 1 hora caminando de la playa y yo no conozco el mar. wow. Entonces, es otra realidad de Galápagos que, claro, nosotros como al estar en el continente vemos solo las noticias que nos llegan, solo lo que nos quieren mostrar.
y no vemos esta otra cara. Entonces fue bastante interesante este proyecto, que en realidad fue idea de nuestro tutor de tesis, que nos reunió como a 5 personas y todos desarrollamos en Galápagos diferentes proyectos. Al final esto se convirtió en una especie de gran receta, digamos, culinaria, que curiosamente se visualizó, o nos fuimos a enterar, que era el gran plan maestro del PhD de nuestro tutor, de su tesis de PhD, su doctorado. Entonces, claro, fue chévere, porque al final nuestros proyectos se pusieron en todo el mundo, y al final es eso, ¿no? Una serie de intenciones, que yo la vi de esta manera, mis compañeros la vieron de otra manera, pero que al final todo esto se une y se crea un gran plan maestro de lo que puede ser Galápagos, y ya no solo estas imágenes hermosas que nos venden de turismo, ¿no? Claro, oye, y una consulta, de este taller. Las universidades que vinieron acá, extranjeras, ¿también sacaron algún producto de este tipo? A ver, Oye. lo que hicimos en este, más o menos cogimos digamos, voy a regresar a la ciudad. Entonces, más o menos sí hicimos alguna serie de intervenciones, algunas de movilidad, de desaparecer todos los buses que funcionan a diésel y hacer una serie de corredores eléctricos. Luego nos pasamos al borde marítimo, ¿por qué funciona de esta manera? ¿Por qué el puerto está aquí y no puede estar acá? Entonces hicimos una serie de cosas, digamos, incluso al punto de proponer una ciudad flotante, porque era muchísimo más eco-friendly que habitar el espacio terrenal, digamos. Entonces, fuimos haciendo varios esquicios, digamos, esquicios que nos decían, tienen una hora y tienen que proponer una ciudad, cosas así. Entonces fue bastante interesante. No llegábamos al nivel de esto. Al final esta tesis tomó casi 1 año y medio, pero ya nos fue abriendo la mente, que era prácticamente lo que nuestros tutores querían de Galápagos. No debe ser como él, no debemos acostumbrarnos a lo que nos venden, sino intentar romper esto, no romper estos límites de la ciudad y comenzar a cuestionarnos por qué la ciudad es así, por qué Quito tiene esta manera, por qué la movilidad funciona de tal manera. Porque haciéndote esas preguntas es que comienzan a surgir estas ideas un poco revolucionarias, que quizás y nunca se hagan realidad, pero que por lo menos si ya despertaron un poquito de interés en alguien, ya es una tesis ganada, digamos. Claro, o sea, aparte, intervenir en un contexto así es bastante, bastante complejo, ¿no? Como, bueno, tú se critica toda la parte de la ciudad y todo lo construido que se ha hecho, ¿cómo tiene que ser un proyecto nuevo aquí? O sea, me parece que las reflexiones que has hecho y como tú decías, no pretende más como ser un recetario, un manual de así debería ser estas partes de los humedales, debería recoger el agua lluvia. La parte del paisaje, de los animales. Entonces me parece que tiene bastantes componentes fuertes y claro, al final el resultado me parece muy interesante en cómo encaja en el territorio sin querer llamar ni tanto la atención y tampoco como, oye, así tienen que ser, como, por decir algo, un cuadrado, un cubo, tal, así, todo Claro. sino que son más como intenciones y eso es la verdad que es bastante valioso porque el contexto es bastante complicado, ¿no? Cuando uno tiene un contexto Sí. más de ciudad, pero ahorita en Galápagos. Exacto, y eso fue un poco lo que nos hizo coger un poco de miedo estos proyectos, porque nosotros qué sabemos de Galápagos. Tuvimos un par de un mes ahí, pero no sabemos nada. Y también este proyecto lo que nos hizo fue recoger un poco de humildad, porque al final presentamos todos estos proyectos a la alcaldía, hicimos en el puerto, pusimos carpas y presentamos con proyectores a las personas que se querían acercar. Y claro, decíamos, ¿quiénes somos nosotros que venimos acá un mes y creemos que conocemos toda la isla y a decirles, así tienen que vivir ustedes? Entonces, de alguna manera también nos dio un golpe de humildad de decir, ok, sí, podemos ser todos los arquitectos que queramos. Pero en realidad lo único que hacemos es no exigir, sino dar ideas, dar intenciones, que es una palabra clave en esta tesis, de decir, oigan, la naturaleza ya les dice esto. O sea, no, la manera de que toman agua las tortugas es porque se acumula el agua lluvia en una formación rocosa. Entonces, ya te está diciendo cómo nosotros podemos vivir de la misma manera. Entonces fue bastante interesante el tema. Igual, claro, cambiar de idioma todo el workshop en inglés y presentarlo luego eso en español fue también una cosa complicada, pero al final fue bastante valioso, porque la gente sí decía, sí, tal vez no debo usar tanta luz, o tal vez no debo bañarme 10 minutos diarios. Entonces, sí fue valioso en el sentido de que quizás el proyecto y nuestro paso por Galápagos no va a tener ninguna relevancia histórica,
Pero como te digo, si al final a un par de niños les hicimos de caer en cuenta que a las tortugas no se las debe ver a través de una jaula y que uno puede estudiar para cambiar eso, ya es lo más valioso que podemos haber recibido. Sí, justo eso te quería preguntar, ¿cómo recibió la comunidad estos proyectos de estas charlas que hacían ustedes? Porque hay veces que, por ejemplo, claro, te ven y piensan, cuando haces algún tipo de ejercicio así allá en campo, es como, yo quiero mi casa, yo quiero seguridad, yo quiero esto y quiero este otro, y tal vez no están tan receptivos de escuchar una propuesta así, y más, si les van a decir como, oye, deberías ocupar menos agua y debería dejarles a los animales, dejar el área verde y bla, bla, bla. Sí, en realidad fue duro, primero porque, como te contaba, todo el workshop fue en inglés, entonces todas los diagramas y todo estaba hecho en inglés, entonces no teníamos el tiempo para cambiar y más o menos nos tocó ir improvisando. Hubo gente que tuvo una respuesta bastante positiva de decir, chévere que venga gente, la mayoría de personas eran asiáticas, entonces desde ahí ya les llamaba la atención de decir, qué chévere que venga gente de otros continentes a interesarse por nuestra pequeña ciudad. Y hubo también gente ya mayor que nos decía, ustedes quiénes son para decirnos cómo tenemos que vivir. Entonces, también es una cosa de irse, de dar un poquito hacia atrás y verlo desde lejos, de, claro, la gente en Galápagos vive como si fuera en el continente, es decir, tienes la Coca-Cola al paso, tienes el café al paso, tienes las marcas de trago al paso. Entonces, claro, vivir en Galápagos a veces es como vivir en el continente, pero más caro, cuando en realidad no. No debería ser así. Vivir en Galápagos debe ser totalmente diferente a vivir en el continente y no pasa eso. Entonces, ya hay una predisposición cultural de años, de todas las cosas que se han ido importando a las islas y la gente ahora, la Puerto Ayora puede ser Cumbayá porque tienen las mismas comodidades. Entonces, ya cambiar eso quizás sea difícil y eso es lo que nos costó con las personas mayores porque sí nos decían, ustedes no tienen la autoridad moral para venirnos a decir cómo tenemos que vivir nosotros si toda la vida hemos vivido así. Pero quizás, si es que hay una próxima expansión urbana, como es este barrio de aquí, tal vez no tiene que ser como un plan urbano de Barcelona, sino que tal vez debe acoplarse más hacia la topografía y hacia lo que la naturaleza ya nos está diciendo. Sí, sabes que justo te preguntaba por eso, ¿no? Porque no siempre la comunidad lo toma de buen lado estas cuestiones, o a veces piensan que como uno hace un estudio urbano, arquitectónico, o está planteando cosas, te piden, no sé, yo me acordaba cuando hacía algo así, era, queremos más canchas, o queremos seguridad, y queremos que nos arreglen las vías, y a veces ya las propuestas que lo decías en otro ámbito, ya ni las paraban bola, ¿no? Entonces, Exacto. es complejo, es bastante complejo. A mí me llamó la atención muchísimo cuando vi el título y hicimos la invitación porque hicimos, wow, San Galápagos. Y generalmente hay poco, o sea, bueno, por lo menos, no sé si ustedes ya estudiando referentes y encontraron más propuestas o gente que esté proponiendo cosas allá, pero es bastante difícil encontrar como, o proyectos no construidos o construidos que estén proponiendo ese tipo de cosas en este contexto, ¿no? Y pasa lo que acabas de mencionar tú, terminan siendo estas nuevas expansiones que parecen Quito metido ahí en Galápagos. Sí, exacto. Y hay poquísimas tesis. De hecho, nosotros en Galápagos, cuando fuimos, nos reunimos con gente igual de la San Francisco que había hecho su tesis de arquitectura y se enamoró de Galápagos y se fue a vivir allá. Y eran dos tesis en todo Quito de gente que vivía allá. Entonces, eran Wow. muy pocas. Es también difícil porque no hay planos, no tienes como aquí irte al municipio y conseguirte un AutoCAD, allá no tienen absolutamente nada. Los planos que tenían eran impresos, entonces la mayoría nos tocó calcar. Y Uf. sí, en realidad el contexto es lo más valioso. Una gran anécdota que tengo de ello es cuando ya me entregaron el premio y todo, luego salimos. Uno de los jurados fue Nicolás Valencia, que es el director de Arc Daily para Latinoamérica. Y bueno, luego allá afuera tomándonos una cerveza, le decimos, oye, ¿por qué ganamos? Porque ganamos un par bueno, este y algún proyecto más de Galápagos. Y les decimos, pero ¿por qué ganamos? O sea, yo sentía que mi proyecto no era lo suficientemente fuerte para competir con unos renders súper impresionantes que se habían presentado en la lámina de helado. Y me dicen lo mismo, porque no, nunca se ha planteado nada en Galápagos, porque a pesar de que es un proyecto que formalmente quizás no esté bien constituido, al final lo que me dijo, lo que te hizo ganar fue,
presentar toda esta cosa teórica que puede ser muy filosófica y muy interesante y que cualquier persona, incluso sin estudios, podría decirla, pero me dice al final, habían datos tan técnicos y la maqueta y el efecto chimenea y todo, que me decían, sí, puede ser muy filosófico y todo, pero al final estás planteando cómo construirlo. Y si es que es construible y es arquitectura, entonces fue llegar a este equilibrio de proponer un millón de cosas loquísimas del metaverso, de paisajes culturales. Pero al final decir, sí, se va a construir, se puede construir y estoy demostrando que se puede construir. Entonces, prácticamente ese fue el equilibrio que creo que me hizo ganar, porque al final como arquitectura, ya vemos, o sea, las plantas quizás puede que funcionen o puede que no, pero fue esto, mezclar todo este tema de la teoría con la práctica y decir, todas estas cosas que pude hablar a una hora y que quizás nadie me entendió, al final sí, se pueden construir y lo estoy demostrando que son factibles. Oye, qué interesante esa anécdota que nos cuentas, ¿no? Porque sí, o sea, no se ven muchos trabajos de Galápagos ni propuestas o estudios, sobre todo que sean tan visibles. Capaz que me imagino que hay un montón de cuestiones relacionadas a la fauna, flora y cosas de investigación en otros campos. Pero ya hablando del entorno construido, urbanismo y arquitectura, pues es bastante difícil encontrar información. Claro, y sobre todo esto, ¿no? Que la forma más valiosa, digamos, o la mejor forma de ser ecoamigable y todas estas cosas en arquitectura es no construir, no intervenir. O sea, construir así, pongas una caña guadúa en Exacto. algún terreno, es ya una intervención. Entonces, si lo mejor es no construir, ¿cuál es la mejor manera de construir sin construir, digamos? Ajá, sí. De hecho, siempre van a tener una huella, aunque ahora digan huella de carbono cero, Exacto. pero siempre hay una huella. Tal vez lo compensas o lo remedias con alguna fachada verde, una cubierta verde o plantando árboles, pero siempre va a haber una huella, ¿no? Quieras o Sí, no. exactamente. Ah, exactamente. Entonces la idea era esto, ¿no? Que al final este gran proyecto que se propone, que tiene formas raras, si es que de aquí nos vuelve a dar COVID y se muere todo el mundo, este edificio puede ser habitado por animales. Entonces no necesariamente va a llegar un animal a una oficina con techo de gypsum, sino que puede ser un nido para alguna especie marítima, para una especie de aves, no sé, cualquier cosa. Entonces, más o menos era eso, ok, si vamos a hacer daño, vamos a hacer el menor impacto que podamos, pero al final devolvamos algo. Entonces, crear estos microambientes para plantas, para especies y todo eso. Oye, Paolo, una consulta. ¿Y tú en la lámina de la Bienal pusiste todo este tema también de los metaversos y universos paralelos? Puse una parte muy chiquita, puse un par de renders que son los más fuertes, el globo de Google ahí sobrevolando Galápagos. Y sí, más o menos lo propuse, como tal vez este proyecto no puede estar construido en el universo actual, sino en una especie de paisaje cultural, pero no quiere decir que ese universo no vaya a pasar. Quizás si luego se habita una isla, ya no la vamos a habitar de esta manera, sino como una manera de paisaje cultural. Entonces sí estaba más o menos haciendo un guiño a eso, pero ya con todo el tema era o poner una planta arquitectónica a explicar el multiverso. Entonces quizás no tenía mucho sentido en una Bienal de Arquitectura, ¿no? Oye, pero igual, o sea, la verdad que de ahí parte la idea, de ahí parte toda esta parte conceptual y me parece bastante interesante. Y bueno, al final, como tú dices, pusiste un poquito, pero de seguro se llamó la atención el momento que leyeron ya la propuesta completa, ¿no? O sea, chévere, sabes que es un proyecto bastante interesante, te felicito, Pablo. Muchas ¿Cómo gracias. recibiste la noticia de haber ganado? Bastante curiosa también, estaba justo en una exposición del MAE, del Museo de Arquitectura Ecuatoriana, que recién se había inaugurado y que era en esta época de Bienal. Entonces llego a la Bienal porque ya sabía más o menos que había el veredicto y el guardia me dice no puede entrar. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque no es parte de la Bienal. ¿Dónde está su gafete? ¿Dónde está que pagó por la Bienal? Le digo, es que no pagué, solo participé y voy a ver el veredicto. Y me dice, no, usted no puede entrar. No. Entonces, claro, me fui por las mismas sin saber que iba a ganar o no. La verdad, iba para ver cómo era el ambiente en realidad. Y nada, luego me fui a la casa de mi exnovia viendo en Facebook Live igual el veredicto. Y ese año fue curioso porque fue la primera, bueno, no la primera vez, pero casi por 10 años no había participado la Universidad de San Francisco en la Bienal porque hubo una cosa rara ahí que no se calificaba con sobre cerrado, sino más o menos digamos que los resultados se iban direccionando según la universidad o algo así. Entonces, No. esta vez fue la primera
la primera bienal que se hizo a sobre cerrado, es decir, tú presentabas la lámina y no se sabía quién hizo, si fue una persona, si fueron 20, si fue la Universidad de Quito, si fue la Universidad de Cuenca. Entonces eso daba paso, claro, que no hayan estos prejuicios que suelen haber. Y claro, ese año la Universidad de San Francisco se ganó casi todos los premios. Y claro, nosotros sin saber, era la primera vez, ya te digo, casi en 10 años que habíamos participado, entonces tuvimos más o menos el cebo de la universidad, a ver cómo nos va. Y claro, viendo ahí en Facebook Live, vea que porque nombraban todas las menciones, todas las medallas de oro de mis compañeros de la universidad, y ya me nombraban a mí, entonces dije, bueno, chévere, ganaron mis demás compañeros y yo no, y luego ya dicen ganador de la medalla de oro y todo. Entonces sí, era una mezcla de amor y odio porque pude haber estado ahí presente y no me dejaron, pero sí, Ay, qué al bueno. final se valora. Ay, qué buena anécdota, oye, que no te hayan dejado entrar. Y Sí. interesante también lo que nos cuentas. No tenía ni idea, la verdad, que antes no se hacía con sobre cerrado, ¿ah? ¿Eh? No, no tenía ni Sí, idea. bueno, y sucede con todo, ¿no? Porque ya ahora no sabes si el proyecto que se presenta es de México, de Cuba, de Estados Unidos, porque al final sí tenemos ya más o menos unos estándares en la cabeza predispuestos de, por ejemplo, qué es lo que hacen en cada país o qué es lo que hace cada universidad. Entonces, el hecho de que sea sobre cerrado y que creo que se mantiene hasta hoy es bastante bueno, porque al final también es raro, ¿no? Ganar un concurso a través de renders o imágenes o fotos, que es como se ganan las bienales ahora, sin conocer si el proyecto en realidad funciona o no funciona. Pero bueno, ya el hecho de que sea sobre cerrado ayuda bastante a quitarnos estos prejuicios y valorar únicamente el proyecto, que es como debería ser. Sí, es como deberían hacer todos los concursos realmente, ¿no? Tal Exacto. cual. A ver, te voy a pasar una pregunta a Romina Delgado. Te dice, excelente proyecto. Y una pregunta, ¿le vas o le puedes dar continuidad a tu proyecto? Sí, y es algo también bastante curioso porque me dijeron nuevamente en la Bienal, las tesis, cuando se presentan, es simplemente la primera etapa, ¿no? Todos los proyectos de tesis se piensan tanto que llega un punto en el que sí, tienes que presentarlo, pero no significa que el proyecto se tiene que estancar ahí. Entonces, del momento en que presenté la tesis, que fue en el 2018, a cuando presenté a la Bienal, que fue bueno, el mismo año en realidad, casi a finales de año, el proyecto mutó bastante y me di cuenta que no tiene que quedarse ahí en un centro comunitario, en una universidad, sino que puede ir mutando. Y al final, hoy en día, y entendiendo ya sabiendo todo lo que sé durante estos 4 años que ya voy trabajando en arquitectura, me doy cuenta que en realidad el proyecto no tiene su fuerte como proyecto arquitectónico urbano, sino como lo que digo, intenciones, que quizás cuando lo hice no tenía clara esa mentalidad de tengo yo como arquitecto tengo que construir algo que se vea y algo que se sienta y algo que sea tangible, sino más bien ahora lo pienso como algo más esto, como una intención de decir, quizás este proyecto puede que formalmente funcione o no, pero ya te estoy dando una serie de recomendaciones de que quizás mañana sea un biólogo el que necesita construir un laboratorio y toma estas intenciones, o quizás es un poeta, o quizás es una tortuga que va a habitar esta serie de compositivas que hablábamos previamente. Entonces, sí, el proyecto puede crecer a futuro como esta serie de, no como proyecto arquitectónico como tal, sino como esta serie de intenciones que luego lo retomé a nivel de fotografía, porque también estudié eso. Entonces, va mutando y ya se va convirtiendo en, ok, tal vez no es solo arquitectura, sino también es psicología, y también es sociología, y también es biología, y también es química, entonces también es arte. Entonces, va mutando porque al final. Y la anécdota que he comentado de la Plaza de Toros, no hay que casarnos con la idea. Entonces, la tesis, quizás cuando la presentamos, funcionó de esa manera y funcionó mal o funcionó bien, pero no quiere decir que nos casamos con esa idea y que la tesis murió ahí, sino que de alguna manera debería evolucionar y también nos va nosotros mismos en nuestra evolución como personas y y en nuestros estudios, podemos ir evolucionando esa tesis de otra manera. Entonces, esta tesis se quedó aquí a nivel formal, comienza a tener otros rumbos a nivel más teóricos, más filosóficos, pero el consejo que he dado a algunos pasantes que he tenido es eso, es no se casen con la idea, a pesar de que les encante esta fachada de su edificio, tal vez no sea lo que el edificio necesite y quizás si presentas la tesis así en 2 años puedes decir, sí, tal vez eso no valía la pena y ahora sabiendo lo que sé puede tener otras
otras formas. Entonces, la tesis sí puede evolucionar, esta en particular, porque la hice yo, pero en realidad puede evolucionar todo, puede evolucionar la tesis, nuestros proyectos, incluso nuestra mentalidad de afrontar nuevos proyectos a futuro. Claro, o sea, incluso si lo ves después de algún tiempo al proyecto, no sé si te pasa, yo a veces veo mis proyectos anteriores y veo y le digo, como que, ah, qué chévere, pero ¿y si hubiera hecho esto? O sea, como que te queda, Exacto. ja, o sea, ya lo ves con una visión, como vas, yo creo, madurando en la arquitectura. Siempre ya lo ves, no sé, como una, tienes otra visión o alguna inquietud o algo por ahí, que, porque como dices, por más que te guste el proyecto, tal vez lo ves diferente en alguna etapa de tu madurez profesional. Sí, por eso esta presentación es que tiene los mejores gráficos que me hubiera querido, que hubiera querido presentar, porque es una presentación que ya tiene unos 4 años. Entonces, por eso digo, estos renders mal logrados, estas plantas que quizás no muestran mucho, pero al final el proyecto se concibió de esa manera y es una manera también como de rendirle un tributo de esa época de se concibió así y así se tiene que presentar, y si ahora debo presentarlo para alguna otra manera, quizás no lo haga así porque como tú comentas, ya somos maduros mentalmente, entonces tenemos otras visiones, pero el proyecto prácticamente se cuenta solo con estas imágenes, y hacer un render más chévere que el otro en realidad no le iba a aportar ni más ni menos. Claro. Te paso otra pregunta que te dejaron. Santiago Verde Soto. Muy interesante el proyecto. Felicitaciones. ¿Regresaste a Galápagos para hacer la tesis o con el mes que pasaste allá ya fue suficiente? Sí, un mes en Galápagos es suficiente para todo el mundo. De hecho, ya lo último, hay una cosa que se llama efecto isla, que la gente que pasa demasiado tiempo ahí le coge, es una especie de como de síndrome. Yo conocía ya a toda la gente que tenía un negocio en esa isla, o sea, yo sabía quién era el dueño de ese restaurante y quién vendía en esta tienda y quién era dueño de esa tienda y el horario que tenían esas personas, y todos los que vivían en la isla ya sabían quiénes éramos nosotros y quiénes eran el No. resto de asiáticos que nos acompañaban. Porque claro, es una isla de 15.000 personas, como vivir en el valle, como vivir en Cumbayá, y nunca coger un carro además, entonces siempre estás caminando, todo el mundo sabe quién eres, todo el mundo te conoce y ya sabían lo que estábamos haciendo, entonces cuando dijimos que íbamos a presentar el proyecto fue casi toda la ciudad porque ya nos habían visto por un mes ahí, entonces tenían la curiosidad de qué estábamos haciendo. Entonces, para el proyecto en realidad no volví, estuve ya un mes, tenía información incluso de sobra porque estuvimos alrededor de, ¿qué sería? Unas 50 personas ahí de varios países que al final nos terminamos llevando súper bien y cada uno había recolectado información de casi todas las islas, en especial de aquí, y teníamos información de todo porque en el workshop no era solo de arquitectura, sino habían urbanistas, habían economistas, habían sociólogos, entonces nosotros como arquitectos nos enfocamos en una parte, pero había una serie de psicólogos que estaban estudiando urbanismo, un posgrado de urbanismo, que nos tenían encuestas y una serie de datos súper interesantes de la gente que vivía en el borde marítimo y que vivía afuera. Entonces pudimos hacer uso de toda esta información y claro, al final era tanta información que ni siquiera podíamos llegar a leerla para la tesis, pero no volví al final físicamente al espacio porque, como te cuento, tenía información de sobra para hacer lo que necesitaba hacer. Perfecto, gracias por las preguntas de quienes se conectaron. Y Paolo, algo más ya referente a unas preguntas que les hemos hecho a todos los chicos, que se va un poco del tema ya de la tesis. Un consejo para hacer un buen proyecto y no morir en el intento. Un consejo, a ver, creo que lo que estamos hablando, ¿no? El hecho de tener una idea, bueno, primero la humildad de saber que esto, lo que me pasó a mí en Galápagos, de llegar como un súper arquitecto y que venga un señor que vivía toda la vida ahí y me ha dicho, tú no eres nadie para decirme cómo tengo que vivir, que es lo que generalmente nos pasa en campo. Tener la humildad de aceptar quiénes somos y que en realidad lo que hacemos es simplemente una intención, un sentimiento, digamos, de lo que debemos proyectar, porque como arquitecto tenemos un ego bastante alto de decir, nosotros somos dueños de la verdad y a veces hay que bajarnos un poquito de esta nube de decir, el arquitecto no solo debe saber de formalidades
y de conceptos y de teorías, sino de escuchar a la gente, de escuchar al propietario que va a vivir en la casa que le estás haciendo y decir, ok, tal vez las decisiones que yo voy a tomar en esta casa arquitectónicamente sean lo mejor y me van a hacer ganar 1000 premios y van a tener las mejores fotos, pero yo no voy a vivir aquí, va a vivir otra persona que quizás no tenga los mismos gustos que yo tengo. Entonces, creo que la humildad es el punto número uno. Y el segundo consejo sería no casarte con la idea, no enamorarte de este detalle arquitectónico, no enamorarte de la fachada, no enamorarte de una planta que quizás no funciona, porque hay que ir dando esa libertad nosotros como profesionales a nuestro proyecto de alguna manera va a evolucionar, quizás para bien, quizás para mal, pero tener esta humildad de que el proyecto quizás llega a un punto en el que no nos pertenece a nosotros, sino que va a fluir por sí mismo y que no tenemos más que hacer que acompañarlo. Entonces, quizás estos dos consejos serían los que a mí me hubieran gustado antes de entrar a la universidad, antes de entrar a trabajar, y que espero que les sirva mal. Perfecto, Pablo. Eso de la humildad me encantó. La verdad que creo que, como bien decías, a veces tenemos eso si yo diseño, tiene que estar bien, o es porque ya así tiene que ser el diseño, qué sé yo. Pero al final, muchos de los diseños, o casi todos, son para otra persona, son para un cliente o para la comunidad. Y ahí ya vienen otras cosas en las cuales que son más importantes que una forma o que el diseño como tal, de la parte, digamos, formal o que te guste o no te guste a ti como arquitecto. Exacto. Y la otra pregunta era, ¿cómo era? ¿Qué materia fue la que menos te gustó en la carrera? ¿Qué materia? Quizás todo lo relacionado a lo matemática. Teníamos, bueno, en la San Francisco, como ya deben saber, teníamos la oportunidad de coger varias materias de otras carreras. Entonces, yo pude estudiar fotografía, pude estudiar iluminación, pude estudiar sonido, que son materias que normalmente no se dan. Y quizás la que menos me gustó fue estructuras, tener que calcular estructuras, todo el tema matemático, la sufrimos bastante. Entonces, sí, para eso sí no tuve humildad, digamos. Sabes que la gran mayoría se va por estas, ¿no? Por cuestiones o de estructuras o presupuestos o cuestiones así. Sí. Ajá, sí, son las respuestas que más nos han dado, que son las que menos les gusta. Qué bueno que no sea uno, que sea más del montón. Sí. Y bueno, generalmente lo que más nos gusta es diseñar, ¿no? Y de ahí creo que nace el hecho de que lo que menos te guste sea como que lo más opuesto a eso, tal vez, que es la. Sí. Ajá. Paolo, es súper chévere la tesis. Gracias por la presentación. Me pareció muy interesante tu propuesta, todo el proceso y nada más que felicitarte. No sé si quieres decirnos algo más, algo para ir terminando el conversatorio. No, nada más, simplemente agradecerte por el espacio. Es importantísimo que existan estos espacios de divulgación de la arquitectura, quizás no solo de la arquitectura construida, de la arquitectura teórica que se queda en libros, sino esto, no dar espacio a estudiantes que ya no soy, pero sí a estudiantes porque tienen muchísimas cosas de que decir y a veces no hay las plataformas necesarias para decirlas. Entonces, nada, te agradezco a ti por la invitación, te agradezco por este espacio, te felicito también porque sé que es durísimo el trabajo de toda esta organización y nada, que tengas éxito y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad, quizás ya con un proyecto construido. Seguro, seguro, seguro. Sabes que este espacio va de largo, así que las puertas están abiertas, Polo. Cuando hagas algo, nos mandas, nos escribes y estoy seguro que puede encajar en alguno de los eventos que hagamos. Y oye, espero conocerte igual en persona. Estamos organizando algo también presencial ahí, bien chévere, que ya los debemos ir contando. Y nada, gracias a la gente que se conectó. El video, ya saben, mañana está cargado en YouTube para la posteridad y que sirva como un repositorio de ideas. Y nos vemos la siguiente semana. Nos quedan dos conversatorios de este evento. Nos queda un proyecto más. Y la mesa redonda que vamos a cerrar con todos los participantes del siguiente jueves. Paolo, muchas gracias, felicitaciones y gracias a la gente que se conectó. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Gracias, Luis. Gracias a todos. Un saludo.